La secretaria general del Partido Popular en Andalucía, Loles López, acompañada por el portavoz del Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, ediles populares del Consistorio Municipal y otros dirigentes del Partido Popular a nivel provincial, han visitado la zona afectada donde se está acometiendo la primera fase de los trabajos en el Arroyo Santa María en Nerva y recuerdan que estas obras no fueron atendidas por el anterior gobierno socialista en Andalucía a pesar de los requerimientos que hizo llegar el Ayuntamiento de la localidad. Además, ha destacado la rapidez con la que el gobierno andaluz está actuando en el Arroyo de Santa María después de las inundaciones que sufrió el municipio minero el pasado mes de diciembre. Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta convocatoria y muchísimas gracias a nuestro secretario general provincial por estar siempre en todos los rincones de esta provincia y sobre todo también a todos los compañeros del Partido Popular de Nerva y a nuestro portavoz. Nuestro compañero Lozano, que siempre está ahí al pie del cañón llamándome todos los días para necesidades de Nerva, porque siempre está pendiente de los vecinos. Efectivamente, es la segunda vez que estamos en esta localidad en muy pocos días, en muy poco margen de tiempo. El día de esa desgracia, porque fue una desgracia lo que ocurrió en esta localidad, estuvo el gobierno desde el primer momento, el gobierno andaluz, con todos los recursos humanos y materiales necesarios, y estuvo el Partido Popular de Nerva como un vecino más, ayudando y colaborando con todos los vecinos a lo que les hiciera falta. Y yo me sumo a esas palabras que dice mi compañero Lozano, yo también me acerqué aquel día, porque aquí lo que se trata es de ir todos a una. Una vez que esos hechos ya ocurrieron, ahora le toca a las administraciones actuar, y la Junta de Andalucía ha actuado con rapidez. Estamos con la limpieza del barranco, estamos con la retirada de árboles caídos, de matorrales, de zarzas, con la retirada también de algunos muros antiguos que había, para limpiar lo que es el cauce del río y que pueda discurrir el agua con normalidad. A partir de aquí, lo que tenemos es que seguir unidas todas las administraciones. Esto no se trata de colores políticos, esto se trata de que hay un pueblo y todo el mundo tiene que arrimar el hombro en la medida de sus posibilidades y dentro de sus competencias. Y yo lo que sí quiero también es, pues, expresar que hoy me siento gratificada por leer las declaraciones que ha hecho el alcalde. Y hombre, yo agradezco que haya reconocido que los hechos que ocurrieron, pues ocurrieron no solo por el volumen de agua, que evidentemente fue el motivo principal, sino porque eran necesarias unas obras que durante tres veces consecutivas y en distintos periodos el gobierno de Susana Díaz y del Partido Socialista, cuando gobernaba en Andalucía, le había dicho que no se ejecutaban. Y por tanto ese ha sido el motivo, y lo reconocía ya el propio alcalde, hoy lo he leído en sus declaraciones, de que el desastre cogiera tal envergadura y tal calado. Con respecto a esas obras, pues el día que estuvo aquí la Junta de Andalucía, que fue el mismo día que ocurrieron los hechos, estuvo el director general de Aguas, él ya estuvo viendo el terreno, estuvieron también los compañeros acompañándolo del Partido Popular, estuvo también el alcalde acompañándolo, y allá está Traxa viendo qué es lo que se puede ver y se puede hacer, perdón, y la viabilidad de esas obras, cómo tendrían que discurrir, y por tanto los primeros pasos ya se han dado. Pero insisto, yo me he sentido gratificada cuando he escuchado al alcalde reconocer que el principal motivo del el nivel de gravedad que ocurrió aquel día es por unas obras a las que se negó a ejecutar Susana Díaz y el Partido Socialista. Ha venido tarde el reconocimiento, pero bueno, ahora vamos a unirnos, que es lo que tenemos que hacer todos. Porque como bien ha dicho mi compañero Lozano, esto no va de colores. Ayer vi algo de eso y me entristeció. Esto va de todos juntos, todos a uno, porque los vecinos no quieren colores políticos, quieren ayuda de todos, cada una dentro de sus competencias, y espero que los demás estén también a la altura. Hoy es un orgullo, evidentemente, poder estar hoy aquí. Nos acompaña Loles López, nuestra secretaria general a nivel andaluz, y para mí y para todos los representantes del Partido Popular de Nerva, es un placer que ella esté hoy aquí mostrando una vez más, porque no es la primera vez desde que sucedieron los hechos, esta es ya la segunda vez que Loles nos acompaña, mostrando una vez más su solidaridad con todos los afectados y con todos los vecinos de este pueblo. Nos acompaña también Alberto Fernández, secretario general del Partido Provincial, del Partido Popular de Huelva, y representantes de la Junta Local y concejales, compañeros del Partido Popular de Nerva. Y estamos aquí porque ayer comenzaron las obras de limpieza, comenzó la limpieza del barranco afectado. Y la limpieza que, efectivamente, la limpieza que hace la Junta de Andalucía, la limpieza que va a hacer la Junta tras la riada, tras la catástrofe que sufrió este pueblo el pasado 19 de diciembre. La Junta, como no puede ser de otra manera, va a estar, evidentemente, porque tiene que estar, y la prueba de que la Junta tiene que estar es las personas que hoy nos acompañan.
La prueba más clara que tenemos es que hoy Loles López está aquí con todos nosotros. Y quiero también mostrar nuestra indignación, mostrar nuestro pesar por las declaraciones de ayer del alcalde, porque evidentemente yo siempre he pensado que cada uno tiene que estar en su lugar en el momento que le corresponde. Y una vez que la Junta ha empezado con estas labores de limpieza, no creo que el lugar de ayer de José Antonio Ayala, no creo que fuera el que él asumió, desgraciadamente, intentando tomar un protagonismo que no le corresponde. Creo que es momento de estar todos unidos, de que cada uno esté arrimando el hombro en la medida de sus posibilidades, pero con las ideas muy claras y sabiendo estar cada uno en su sitio. Y espero que a partir de ahora todos tengamos muy claro dónde nos corresponde a cada uno y lo que tenemos que hacer cada uno. Y evidentemente, primero por los vecinos afectados, todos debemos de estar unidos, todos debemos de mostrar nuestro apoyo a todos los vecinos, y para eso evidentemente están las administraciones. Y la administración implicada en este momento, la administración que tiene que asumir las tareas, es la Junta de Andalucía. Gracias. En esta primera fase de actuaciones, los trabajos que se están realizando sobre la zona dañada por el paso de la borrasca Elsa por Huelva consisten en la retirada de cañas, árboles caídos, zarzas y restos de antiguas paredes de piedra que producían un taponamiento. A esta primera fase, la Junta de Andalucía va a destinar más de 1 millón de euros para acometer actuaciones de reforestación en la zona afectada por el incendio de 2018 en Nerva, que contribuyan a prevenir inundaciones en la localidad. Asimismo, como ya anunció el Gobierno andaluz en 2019, se ejecutó un proyecto de restauración relativo a 65 hectáreas con un presupuesto de 500.000 euros. A esta asignación se sumarán 1 millón de euros que destinarán este año para labores de restauración y reforestación.